Fíjate que vi a algunos compañeros, ex colegas delegados que ahorita son gobernadores, que me expresaron su simpatía porque esté yo participando en el proceso interno. Nos refrendaron su apoyo, ya que los conocemos de hace mucho tiempo. Y tuvimos ahí un intercambio de palabras y bueno, coincidimos en que Aguascalientes también es muy ganable para Morena. Fíjate que yo estoy pidiendo ese apoyo porque bueno, tengo una historia dentro del movimiento, dentro de Morena. Siempre he estado del lado de López Obrador, siempre he estado del lado de las causas justas y me he conducido con honestidad toda mi vida. Tan es así que a la fecha no me han podido encontrar absolutamente nada. Aunque se ha inventado lo que sea, no han podido probar absolutamente nada. Entonces yo creo que la congruencia tiene que ser un factor primordial para que Morena abandere a alguna persona. No es que sea difícil Aguascalientes, sino que simplemente creo yo que la izquierda siempre tuvo un papel testimonial o ha tenido un papel testimonial en Aguascalientes. Y es hora de rescatar lo que se hizo en el 2018, cuando yo fui presidente Morena, que se logró ganar la presidencia de la República, un senador, una diputada federal, una bancada de 7 diputados. Se puede repetir ese ejercicio con un proyecto serio y acercándose a la gente. Ya tenemos algún tiempo, sin embargo, bueno, la gente está muy contenta, está con el presidente, está con el movimiento, y la gente lo que nos reclama mucho es precisamente el abandono en el que están muchos, con el tema de servicios, con el tema del nulo apoyo que reciben a veces del gobierno como tal. Hay mucha pobreza, sobre todo en el oriente de la ciudad, nos hemos acercado también ahí. Obviamente esto se ha ido paliando con la parte de los apoyos sociales que la federación está impulsando. Sin embargo, creo que ahora sigue un plan de inclusión, sobre todo de acceso a la educación y al trabajo, a esa gente que está marginada. ¿Cómo hacer este programa? Mira, nosotros tenemos varios proyectos para la inclusión, que es, insisto, acercar a la gente a la industria, tenemos un clúster en Aguascalientes que es la principal fuente de empleo en todo el estado, y se necesita acercar a la gente desempleada, pero sobre todo a los jóvenes que tengan una oportunidad de estudio, y eso solo se combate con educación. ¿Ya no van a admitir imposiciones? No, y de nadie, ni de mí. O sea, todo tiene que ser transparente, tiene que ser claro. Las encuestas son para eso, no solo es un concurso de popularidad, sino saber quién puede encabezar el proyecto tomando en cuenta varios atributos. Entonces yo creo que sí, tenemos todo lo necesario para ser los abanderados.